eso no va a ser suficiente. Yo voy a hacer lo que usted me diga, doctor. Urita, disculpe que me meta en su vida privada, pero imagino que usted tendrá problemas con su esposo. Ramón y yo nos vamos a divorciar. Bueno, verdaderamente que es una lástima. Yo le recomendaría mejor que lo pensaran. Y sobre todo por ese niño que viene en camino. Urita, estar embarazada y estar sola es una prueba muy difícil para una mujer. Pero dígame, ¿cómo me encuentra? Bueno, yo siempre a usted la encuentro bellísima. Ay, por favor, doctor, estoy hablando en serio. Bueno, y por eso quiero que se tome todo esto en serio. Tiene la tensión un poco alta. De paso está algo anémica. Eso quiere decir que mi bebé está bien, ¿verdad? En primer lugar, eso quiere decir que la madre no está bien. Y si no tomamos medidas con urgencia, usted podría perder el embarazo. Ciegue, ¿eh? Mira, esta situación va mucho más allá de ustedes dos. Ponte en el lugar de Lisa. Si ella te pide tiempo, dáselo. Oye, que cada minuto que pasa le da chance a Margarita a prepararse. Yo creo que a uno le debe tocar a una mujer así por lo menos una vez en la vida. Por lo menos para aprender. Mira, Santiago, yo que veo las cosas desde afuera, lo que te puedo decir es que deje que las cosas caminen. Sí, que si las cosas siguen como van. Bueno, que vayan como les dé la gana. Date cuenta que a pesar de todo lo que ha hecho Margarita, lo que existe en el instituto todavía sigue vivo. Y eso es lo que importa, hermano. Lo demás el tiempo lo dirá. Es que me han pasado cosas tan raras con mi marido estos últimos días que tengo la leve impresión de que él tuvo un pasado muy oscuro. ¿Oscuro? Mire, señora, yo le diría que eso se pasó de horno más bien. Ese marido suyo, lo que es un violador, ¿oyó? No puede ser. ¿Qué dijiste? Un violador, señora, así como lo está escuchando. Yo una vez lo agarré cuando estaba en una de sus andanzas y le di una golpiza que casi lo medio mato. ¿Hasta cuándo, eh? ¿Hasta cuándo tengo que yo soportarlo a usted? ¿Qué le pasa? ¿Usted cree que le dé una golpiza y quede inválido? Yo no voy a mojarme la mano con su sangre. Yo voy a llamar a un seguridad. ¡Es seguridad! Tú quieras, pata corta, llama, seguridad. ¡Seguridad! ¿Qué pasa a este hombre? Yo voy a reventarle. Yo lo reto un combate de hombre contra Tomatino. Usted y yo solito, sin el cuñado y sin la mamá que lo cuide a puño limpio. ¿Le gusta? Sea ignorante, amanerado, desgraciado. Usted no conoce la arte marcial, usted no conoce nada de eso. Es más, Juan Antonio, en el segundo rao, usted va a pasar más vergüenza de la que está pasando ahora, para que respete, ¿eh? Verdaderamente que este pueblo es un infierno. ¿Cómo es posible que hayan hecho semejante barbaridad? Fueron clementes, no tuvieron piedad, ni siquiera cuando la vieron tirada en el piso. Bueno, y lástima que no hay autoridad en este momento, porque si fuera yo a todito me lo meto preso en la única celda que hay en la jefatura. Para que aprendan a vivir como los animales que son. Ahí está el detalle, Sirenita, que no solamente mi futuro, mi amor, sino también el tuyo, porque... Bueno, porque si estoy haciendo todo esto, no solamente para mí, mi amor, sino que es para los dos. Ay, vale. Tú mujer, te paraste con el pie izquierdo, portugués. Ni el azúcar le dan a uno en este local, pues. Mira, Porto, un día tú le has metido un palazo a Salotino y te mandé derechito para Portugal, ¿oíste? Pero por mala sangre y por mala gente. Sangre chinche. O sea, ¿de verdad? ¡Ay, millonario! ¡Eres millonario! ¡Eres millonario! ¡Dios mío! ¡Soy mi millonario! Santiago no hace más que hablar bien de ti. La verdad es que nunca lo había visto tan entusiasmado con alguien. Sí, pues es recíproco. Bueno, no tiene ni que decirlo, ¿eh? Se te nota en la mirada. Y de paso que te queda muy bien. Hacía tanto tiempo que no te vi esa expresión de felicidad. Así es la vida. Alguna vez tenía que tocarme. ¿No crees? Así es. Y me alegro por los dos. La verdad es que Santiago es un buen muchacho. No es que sea Dios, pero... Yo no estoy buscando un Dios, sino a un buen hombre. Y en este momento es justamente a ese hombre quien quiero ver. Nos vemos allá. ¡Ella es mi mujer! ¡Óigame bien todo! ¡Aurora Pagüen es mía! ¡Y quien se atreva a acercársele! ¡Quien crea que pueda conmigo que me lo diga ya! Actor revelación del año. Rodolfo Reynolds. Debe tocar a una mujer así por lo menos una vez en la vida. Vamos a llamar a la familia para que usted parle, ahora no hay ningún problema. Sí, mi princesa. Es más,
Yo le prometo que unos meses retornamos y usted se queda el tiempo que quiera aquí con la familia, con la gente. Mateo, óyeme bien. Nunca jamás repitas la bendita historia esa de que tú eres hijo mío. Yo te he ayudado porque tu madre fue una eficiente empleada de la joyería. Nada más. Y también fue una eficiente amante. Ella misma me lo dijo. Sí, sí. Nosotros fuimos amantes, muy eventualmente, muy eventualmente, óyelo bien. Y estoy convencido de que esto es lo que debo y quiero hacer. Dios te guarde. Señora Yolanda, tengo que entregarle este sobre. Es muy importante. Si a don Toño o a mí nos llegara a pasar algo en esa operación, usted tiene que abrirlo. Voy a llevar preso a Aureliano. Pero el monje no va a dejar de actuar. No te confíes. No soy el monje. Y si lo fuera, lo único que estoy esperando es el tiempo que exige la ley de arresto preventivo. Porque su policía de comiquita no tiene pruebas para condenarme. Te voy a dar una última oportunidad, muchacho. De un mal pasado, de malos ratos.